Es un evento para donde participarán 5 categorías, un total de 2.540 chicos y jóvenes. Se llevará a cabo este evento donde habrá chicos desde los 9 años y jóvenes de los 16 años. Será del 6 al 14 de enero. El municipio de Puerto Colombia nos acogió y todo el certamen se desarrollará en el corredor universitario, en la Universidad del San Martín, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, en el Estadio Lulio González del municipio de Puerto Colombia. Tendremos participación de 14 departamentos, un total de 76 clubes que se reparten en las 5 categorías que se llevará a cabo el certamen. Háblenos un poco acerca de los equipos que van a participar ahí. ¿Cuáles son los más llamativos? Son los mejores equipos en formación que utilizan este evento como pasarela para mostrar a sus muchachos y ir evaluando, ¿no?, para que en un futuro se conviertan en nuestros ídolos. Equipos como Dorados de Cali, como Gremio de Bogotá, como la Gaitana de Bogotá, la Asosucre, que son las selecciones del departamento de Sucre, de Pies a Cabeza de Ibupar, Ciclones de Cartagena, Academia de Crespo de Cartagena, y los mejores equipos del Atlántico, como Atlético Colombia, Escuela Barranquillera, Toto Rubio, entre otros, serán realmente los que harán de este certamen un evento altamente competitivo. ¿Esperaba usted una cifra tan alta de clubes inscritos? La organización, estamos muy contentos, estamos felices de que hayamos tenido una acogida importante en Caribe Champions y de esta manera le podemos garantizar que en el año 2019 vamos a tener una participación internacional para hacer de este evento realmente algo que representa el Caribe colombiano, que esta tierra que es de gente pujante, de gente con mucha alegría, con mucha calidad, y merece un evento de alto nivel. ¿Superó sus expectativas? Nunca seremos conformes de lo que hacemos, siempre queremos más, pero estamos muy contentos por la respuesta, por la calidad de organización que tenemos, por el equipo de trabajo, por todo el apoyo de nuestros patrocinadores que han creído en nosotros, por el lugar, la casa que hemos creado para este evento, como es el Gran Hotel del Prado. Aquí tendremos alojado a todos nuestros entrenadores visitantes. Y la intención es hacer de este certamen un evento, el mejor de todos. ¿Qué nos puede adelantar sobre el 2019? ¿Hay algunos contactos con qué equipos para que vengan a participar? José Ringo Maya, quien es uno de los embajadores del certamen, al igual que Carlos Vaca, Luis Fernando Muriel, Alexis Pérez, Víctor Danilo Pacheco, Didiales Valderrama, Carlos Alberto Valderrama. Ellos, como embajadores, ayer lo manifestaba José Ringo Maya, un compromiso que tiene de traer al Barcelona de Ecuador, quien le prometió que en el 2019 estará. Firmamos un contrato con una academia panameña que se va a encargar de hacer todos los contactos con los equipos de Centroamérica, que serían nuestros fuertes a nivel internacional. La intención es iniciar con 3-4 equipos internacionales para que el certamen vaya tomando la fuerza y el Caribe colombiano vaya convirtiéndose este evento en muy representativo.